Columna y evaluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Así que hoy vamos a seguir con la serie de la Iglesia, fundamentos de la Iglesia, y hoy. Empezamos con una pregunta que quisiera plantear y es ese, ¿debemos estar comprometidos con una iglesia local? ¿Debemos estar comprometidos con una iglesia local? Esa es la pregunta que hoy va a dar título a lo que quiero desarrollar aquí. No es un sermón expositivo, esta serie trata más de clases, de enseñanzas, pero para nosotros importantes por la llegada de mucha gente y que queremos que tengan claro la visión bíblica que hay de la iglesia del Señor. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Dice así la palabra del Señor. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Vamos a pedir la bendición de Dios para la palabra, para el mensaje. Padre, queremos Señor que en esta mañana puedas hablar al corazón de tu iglesia, porque tu iglesia somos nosotros, tus redimidos, aquellos que han sido comprados con la preciosa sangre de, del Cordero de Dios. Y queremos, Señor, que nos instruyas para entender la importancia de tu iglesia, Señor, y la relación que debemos tener con tu iglesia. Señor, el enemigo está atacando enormemente la familia, pero también la iglesia. Y debemos estar protegidos, teniendo nuestra mente centrada en las verdades bíblicas sobre la iglesia, no en lo que nos parece a nosotros, sino en lo que tú has establecido. Porque no estamos en esta vida para vivirla a nuestra manera, sino a tu manera. Por eso, Señor, haznos humildes hoy para aceptar tu palabra, para reconocer lo, las ideas que están equivocadas en nosotros y someternos a las verdades que tú has transmitido y revelado en las escrituras. Señor, que pueda explicar todo con sencillez, que sea fácil a sus oídos, pero si es difícil a su corazón, yo eso no lo puedo cambiar, pero tú sí puedes traer convencimiento por tu Santo Espíritu. Así que, Padre, obre nuestros corazones para que salgamos de aquí, Señor, sometidos a la verdad, sometidos a tu palabra. Y es lo que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, si nosotros vemos los tiempos en los que vivimos, hay dos instituciones que están siendo tremendamente atacadas en nuestros días. A lo largo de la historia siempre ha sido así, pero ahora cada vez es más visible, es, es más claro los ataques que están recibiendo. Y esas dos instituciones probablemente son las dos instituciones más importantes a los ojos de Dios. Satanás parece que no invierte mucho tiempo en destrozar las cosas que parecen más irrelevantes, pero parece que Satanás invierte todo su trabajo para atacar a instituciones o a aquellas cosas que para Dios a través de su palabra muestra que son sumamente importantes. Cuando Dios crea el mundo y cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Dios muestra desde entonces con claridad que una institución, quizá la primera, no, la, quizá no, la primera institución creada por Dios fue la familia. Y a lo largo de toda la escritura vemos como la familia es sacudida por el pecado, sacudida por la carne y sacudida por Satanás. Satanás odia la familia según el modelo de Dios. Satanás odia la familia creada por Dios. Y Satanás no tiene simplemente que deshacerlas, con cambiar su identidad ya es suficiente. Satanás lo único que no quiere es la familia según Dios. Hoy en día es lo que pasa en este mundo. Muchos te dirán que tienen familia, pero cuando te dicen qué tipo de familia son y te la definen, no es la familia según Dios. Satanás ha invertido mucho tiempo y vemos leyes, vemos vemos normas, vemos cosas que se aprueban que van completamente contra, son aberraciones a los ojos de Dios. Pero son cosas que son apoyadas entre el pecado del hombre y el mismo diablo para destrozar algo que Dios había establecido de manera perfecta, con un orden perfecto y con una manera de funcionar perfecta. Y se habla mucho en las iglesias de cómo Satanás ataca a la familia, pero se está empezando a hablar muy poco de cómo Satanás ataca también de manera feroz la otra institución sagrada para Dios, la iglesia. Es más, cuando Dios venga, cuando el Señor Jesús venga en su segunda venida, no viene a llevarse a familias, viene a llevarse a su pueblo. Porque habremos familias que no iremos todos juntos con el Señor. Y eso es una realidad. Habrán familias que cuando el Señor venga, el padre y la madre a lo mejor subirán y los hijos no. Habrán familias que cuando el Señor venga, a lo mejor uno de los cónyuges no subirá, subirá la esposa y no subirá el marido. Porque cuando el Señor venga, el Señor no vendrá a buscar familias completas, vendrá a buscar su familia, la familia que somos en Cristo, la iglesia. Y así como Satanás ha invertido tanto en destrozar la familia, solo tienes que verlo. ¿Cómo es la tasa de divorcio hoy en vuestros países? ¿O en España? Ya uno de cada dos. Dentro de nada habrá más divorcios que otra cosa. La gente ya se divorcia por todo, los tipos de familias que se construyen, las relaciones familiares, ¿cómo son? Cada, cada quien con su tele en el cuarto, da gracias si comen en la misma mesa, cada cual se ve por las noches, duermen juntos, parecen ya más compañeros de piso, ¿qué familia? Se rompen las relaciones, se rompe la, la, la forma de organizar la familia, los roles, quién es el cabeza en el hogar. ¿Quién es la ayuda idónea? ¿Quién se somete a quién? ¿Quién dirige a quién? ¿Quién guía? ¿Quién es el que lleva las riendas realmente en los hogares? Todo eso se está desconstruyendo. Fruto, fruto de todo lo que Satanás va sembrando y el pecado del hombre va desarrollando. Pero lo mismo está pasando con la iglesia, hermano. Cuando antes hablabas con un creyente, yo por ejemplo, eh, cuando vinieron a lo mejor Rob y Elba a dar la conferencia de matrimonios y hablas con ellos y te dicen cuántos años a lo mejor llevan, te hablan de, hay gente que te habla de, llevo ya 40 años en esa iglesia, llevo 50 años en esa iglesia, en esa iglesia conocí al Señor, en esa iglesia me casé, en esa iglesia conocieron al Señor mis hijos, y en esa iglesia me enterrarán. Porque esa era la idea de antes, ¿verdad? La idea de antes era de pequeñito te llevaban a una iglesia y normalmente en esa misma iglesia crecías, te casabas, hacías tu vida, era tu iglesia. Cuando hablabas con creyentes de antes, esa era la idea. La gente te decía no, yo llevo en esa iglesia 25, 15, 30, 40. Pregúntale hoy a la mayoría de creyentes cuánto llevan en su iglesia. Uno, dos, tres, cinco. Y esos ya van por buen camino según las estadísticas. Si ya llevan cinco van mucho mejor que la mayoría. Los que van a seis, siete, ocho, eso ya es un hoy últimamente es un récord. La mayoría es uno, dos. Luego llegan a otra. ¿Cuántos llevas? En estas seis meses, en la próxima, un año. ¿Por qué? Porque el enemigo está cambiando la idea que tenemos nosotros del compromiso con la iglesia. Sufro, me voy. Me molestan, me voy. Me irrito, me voy. ¿O crees que esa gente que lleva 40, 50 años en iglesias está en iglesias perfectas? ¿Está en iglesias donde no hay problemas? ¿Está en iglesias donde todos los días son abrazos y besitos en la mejilla? Claro que no, pero son creyentes. Ellos saben que si se van cada vez que alguien les molesta, se va a acabar el, la lista de iglesias que ir, porque va a pasar en todas. Pero, ¿qué pasa? El enemigo está poniendo en el creyente, en vez de un corazón de compromiso y servicio, un corazón de consumismo vemos la iglesia como un producto que consumimos lo, la iglesia lo sabe muchas de las congregaciones lo saben y saben lo que la gente quiere y lo ofrece porque hay iglesias que tienen tanto entretenimiento porque la iglesia hay iglesias que la alabanza en vez de parecer alabanza de la iglesia parece un concierto cuántas iglesias la primera parte del culto parece un concierto grupos de alabanza que son puro artisteo luces brillo juegan con los corazones Montan un concierto, pero eso no es la alabanza según Dios. Cuando la Biblia habla de alabanza, de cánticos, de himnos, la Biblia no monta conciertos. No está mal un concierto, yo no digo que esté mal, pero debemos saber cuál es el lugar de cada cosa. Y el momento de adorar a Dios es un momento para alabar, no para hacer un concierto y que la gente disfrute del concierto. Pero la iglesia sabe, muchas iglesias locales saben lo que el cliente quiere. ¿Cómo llena su local? un negocio ofreciendo al cliente, ofreciendo lo que el mercado quiere. Y Satanás es astuto, así como con la familia. ¿Por qué Satanás va a querer cerrar las puertas de la iglesia si puede cambiar el modelo de iglesia? Hay mucha gente en este mundo creyendo que tiene una familia, pero si no es la familia según Dios, no es una familia. Y hay mucha gente en este mundo que cree que va a una iglesia, pero si no es una iglesia según Dios, no es una iglesia. Satanás es astuto. ¿Qué hace, qué hace mejor? ¿Cuál es mejor obra de Satanás? ¿Llevarme a, un, a una persona fuera de la iglesia o dejarla podrida dentro? ¿Qué pasa si dejo una manzana podrida en un cesto con otras manzanas sanas? Si no la tiro, ¿qué pasa con el resto? Ya no tengo que hacer más trabajo para podrir un cesto de manzanas. Yo no tengo que pudrirlas todas. Yo tengo que conseguir que la podrida se quede. Para yo destrozar la iglesia no tengo que mandar a la gente fuera, yo tengo que dejar que un par de cosas podridas se queden. Y acabaré pudriendo la iglesia entera. Si empieza a pudrir el mensaje, todo se pudre. Mensajes motivacionales, gente motivacional, gente con el ego subido, gente que se cree el centro del universo. ¿Cambio esto? Pudro todo. ¿Cambio un poquito el concepto de alabanza? Pudro el concepto de adoración, de alabanza, de himnos, de cántico. Y hermano, no hay que ser muy avispado ni tener un gran, una, una gran capacidad de discernimiento para saber que la iglesia está siendo podrida desde dentro. Si tú eres de aquellos que ya llevas pasando por tres, cuatro iglesias, te tienes que hacer una pregunta. ¿Son todas malas? ¿O a veces el malo eres tú? Porque te puedes equivocar una vez. Te puedes equivocar hasta dos. Pero cuando ya te has equivocado tres, cuatro, te tendrías que hacer otras preguntas, ¿no? O tú eres la persona más torpe de la Tierra y no tienes nada de sabiduría y discernimiento y no sabes dónde te metes, o al final tú eres una persona extremadamente delicada que a todas llegas con un sentimiento de victimismo, el pastor era malo, la iglesia era mala, ¿por cuál vas? La cuarta, esta es la quinta, pero no es la última. Porque si todos los pastores te han parecido malos, si todas las iglesias te han parecido malas, hay un 95% de posibilidades que yo mañana sea el siguiente pastor que te parezca malo y esta la iglesia que mañana te parezca mala también. Y así ha pasado. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de cambiar en nuestro corazón el sentimiento que debemos de tener por la iglesia. El creyente, después de Dios y su familia, lo que invade su corazón es la iglesia. El creyente, después de Dios y después de su hogar, lo que más ama en este mundo se llama iglesia. Vive para la iglesia, piensa en la iglesia, cuida la iglesia, protege la iglesia, sirve la iglesia, se entrega por la iglesia. No es el que llega y dice: Tengo ideas para mejorar la iglesia. No, que de esos listos hay muchos que hay que ser muy arrogante para llegar a una iglesia lleva 10 años trabajando, Dios la bendeció con mucha gente y tú creer que la vas a cambiar a mejor. No sería mejor que ya que tú eres el invitado te adaptes a las normas de casa. Como cuando yo voy a tu casa, yo me adapto a si me tengo que quitar el zapato o no, o si tengo que comer con palitos o tenedores, o si me has pescado carnes, tu casa, tus normas. Pero nos hemos vuelto arrogantes, consumistas, no me das el producto que quiero, me voy a otro restaurante. Porque eh, saco pecho y digo, iglesias hay un montón. Ya. Hermano, debemos volver a entender qué relación tenemos que tener con la iglesia. Y espero que después de entender esto, tú tomes dos decisiones. A lo mejor esta no es la tuya y irte y no pasa nada y te vamos a amar igual. Pero si decides ser parte de la iglesia, medítalo bien, piénsalo bien para que te puedan. Si no te mudas del país, enterrar en esta iglesia. ¿Y qué un día puedes decirle a la gente? Oye, yo llevo 40 años en esta iglesia. Yo enterré a ese pastor, a mí me pastoreaba. Yo iba a la escuela infantil, ya estaba dando gritos en el púlpito. Esas son las cosas bonitas. Preguntarle a una pareja que un día se case: ¿Cómo os conociste? Nuestros papás nos traían a la escuela infantil. Fuimos luego al grupo de jóvenes. Ahí nos conocimos. Así, hay, así la gente se conocía antes en la iglesia. Padres comprometidos, hijos comprometidos. Padres que hoy salen de casa y la iglesia, el culto, el pastor, el sermón. ¿qué? Y tu hijo le vas a decir, hay que ir a la iglesia, a la que tanto odias. A ese pastor que le faltas tanto al respeto, pero que cuando lo tienes delante, padre, señor, pastor, ¿qué tal, pastor? Pero cuando llegas a casa es un ogro. Hay muchos padres que estáis haciendo que vuestros hijos odien la Iglesia ya sin ser creyentes. Que muchos padres estáis siendo piedra de tropiezo para que vuestros hijos amen la Iglesia, porque uno ama al final lo que su padre ama. Saben por qué yo era del Barça cuando no tenía sentido común, porque mi padre amaba el Barça. Mi padre me crió con zapatitos del Barça, camisetas del Barça, poniéndome al Barça, cantando el himno del Barça y yo sin darme cuenta. Como niño infantil era del Barça, ya cuando me hice mayor me hice del Betis, porque es normal, pero, pero cuando no tenía juicio, yo amaba lo que mi padre ama. Luego conocí a Joaquín, al señor Lopera, y dije, eso es un club con gracia. No Vaya a ser yo de los que ganan siempre, yo tengo que ir con los que pierden. ¿Quién anima a los débiles? ¿Quién anima a los pequeños? Esta gente del Barça que cuando pierden deja de comer, se pelea con los del Madrid en los bares. El Betis gana, cenamos alegres. Pierde también, o sea, es la costumbre, o sea que no soy sabio a la hora de elegir equipos. Elegir un equipo ganador es triste. Hay que estar con los débiles. Débiles que este año jugarán la Champions, pero no digo nada más, o sea, volvamos a la palabra. Es el lugar, el púlpito es el lugar de Dios. Pero la realidad es esa, amamos lo que nuestros padres nos dicen que es bueno, lo que ellos aman. Si tú, como padre, amas la iglesia, es muy posible que tu hijo disfrute de la iglesia. Porque lo va a ver en ti. Va a ver que es algo donde encuentras gozo, alegría. Un, un sitio donde se va como un castigo. Donde se va como, no, ¿dónde hace el domingo? El domingo vamos a la iglesia y lo disfruta. Ve a sus hermanos, hace sus amigos. ¿Tu hijo quieres que haga amigos fuera, en el cole del mundo, o quieres que los haga aquí? Porque al menos los valores que van a tener sus amigos aquí son muy diferentes a los que van a tener en instituto. Hermano, por el amor a tu hijo también vas a tener que entender cuánto debes amar la iglesia. Primero por Dios, luego por tu familia. Mira lo importante que es entender dónde debo congregar. Y hoy vamos a ver la importancia de tener un compromiso real con la iglesia. Y eso no se dice de boca, se dice de hechos. Se tiene que ver, se tiene que ver. Vas a tomar decisiones en tu vida cuando entiendas estas cosas, que vas a tomar la decisión pensando cómo afecta a la iglesia. Miren, antes de, les doy un ejemplo muy claro de esto. Cuando yo empecé en el ministerio, hasta hoy a veces tengo malos días, malas rachas. Todo el mundo tiene ganas de desistir o creen que ustedes son los únicos que quieren salir corriendo y desaparecer. También le pasa a los pastores. Pero los pastores amamos la iglesia. Entonces, antes de salir corriendo, desistir, irnos a congregar a otra, yo también lo he pensado a veces, ¿sabes qué? Me cansé. Me busco una iglesia sana, congrego, pero yo no pastoreo más, seré un creyente normal y voy a la iglesia con mi esposa, pero no me como la cabeza. Pero ¿saben qué piensas? ¿Cómo afectará mi decisión a la iglesia? Ah, pero entonces, sí, la iglesia va antes que yo. Si yo cojo y me largo de la noche a la mañana, la iglesia va a seguir porque es del Señor. Pero habrá gente que será sacudida, habrá gente que será golpeada, habrá gente que llorará, habrá gente que se pondrá triste, habrá gente que notará muchos cambios, cambios que no le sentarán bien. Entonces la decisión se toma en base a cómo va a sentar eso a mi iglesia. Primero a mi familia y luego a mi iglesia porque ambas instituciones son importantes para mí, realmente la iglesia también es mi familia. Mira qué grado de compromiso tienes con la iglesia, que tus decisiones de la vida las unes a cómo afectan a la iglesia donde congregas. Si yo hablo esto, ¿cómo afecta a la iglesia? Si yo cuento esto, ¿cómo afecta a la iglesia? Si yo digo esto, ¿cómo afecta a los pastores? Eso es una muestra de amor, porque nosotros solo protegemos aquello que amamos. Solo protegemos a aquellos a aquello que amamos. Y hoy vamos a hablar de eso, del compromiso, de una palabra que hoy mucha gente solo te dice, esa palabra no está en la Biblia, membresía, esa palabra no sale en la Biblia. No, como tal tampoco, pero yo te hago una pregunta, la palabra Trinidad sale en la Biblia. Sale la palabra Trinidad. Oye Israel, yo soy Dios y un Dios trino soy. Pero creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y creemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. La palabra membresía no está en la Biblia. La cuestión es si el concepto de membresía está en la Biblia. Y hoy veremos que sí. Primero en el texto que hemos leído hay una cosa interesante. Hay una palabra que aparece y es como continuo continuo, continuo. En hechos 2:42 se dedicaban como a las enseñanzas de los apóstoles. Continuamente, no era gente que visitaba la Biblia una vez a la semana. No era gente que visitaba la Biblia una vez cada 15 días. No era gente que la única relación que tenía con la doctrina era cuando iba al culto. Era continuamente, se dedicaban continuamente a la enseñanza, a la comunión, pero la palabra continuamente sigue afectando a las otras, ¿eh? No es continuamente a la enseñanza y a la comunión a veces, es continuamente a la enseñanza, continuamente a la comunión, continuamente al partimiento del pan que hablamos, que era una expresión que apuntaba a la santa cena y continuamente a la oración. Un creyente tiene comunión con los creyentes continuamente. Tiene comunión con la palabra continuamente, tiene comunión con la oración continuamente y celebra la cena del Señor continuamente. Esa es una vida de un creyente. Y yo te hago una pregunta: ¿es tu vida continuamente te relacionas y ojo no con la palabra solo, no con la oración, no me vengas solo a decir leo la Biblia en casa, lloro en casa y la comunión porque era parte de la iglesia, hermano esto que estás leyendo es lo que pasó con la iglesia justo después de Pentecostés. Era el efecto de los nuevos creyentes, la vida de los nuevos creyentes. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído... Estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. No voy a profundizar en ese versículo, pero obviamente no aplica a nuestros días, como que para ser parte de una iglesia tienes que vender tu casa, tu coche, traérmelo todo a mí y yo ya lo distribuyo como vea bien. Era, eso era en el contexto en el que ellos se encontraban, en la manera de vivir de ellos de aquel entonces, en el estilo de vida de aquel entonces. Nosotros no vivimos según el sistema que había en Jerusalén en aquel entonces. Así que hay cosas que si tú no estudias el contexto histórico y el contexto geográfico te vas a volver loco queriendo aplicarlo a tu vida. Pero quizás sí que hay una clara enseñanza. No tenían apego a las cosas materiales. Y eso sí lo podemos aplicar hoy. No era gente que decía, no, yo me rehúso a vender algo para compartirlo. No, el dinero pasó a ser un, no una cosa secundaria, terciaria. La importancia era cuidar a quien lo podía necesitar. Eso sí que nos puede dar una enseñanza. Que si yo llevo 50 euros en el bolsillo, que había pensado gastarme en una camisa en Zara, y tengo un hermano que no tiene para comer este mes, la camisa puede esperar, pero mi hermano tiene que comer. Eso sí que lo puedo aplicar a mi vida. O sea, hermano, to, mi casa no es tu casa en un sentido literal, porque en la hipoteca no sale tu nombre, el, pago, el, el préstamo lo pago yo. El problema con el banco si no pago es mío. Pero hermano, te aseguro una cosa, yo no tengo tanto apego al dinero que soy capaz de verte pasando hambre y yo irme al McDonald's. Yo te voy a dar lo que pueda. No te voy a hacer un préstamo de 30 euros. No te voy a hacer un préstamo de 20 euros. Yo te lo voy a dar. Te lo voy a dar. Porque yo me lo iba a gastar en un capricho material. Si yo, no soy, si yo soy capaz de ir a un hermano y decir, hermano, te presto 20 euros, digo, ando muy mal por la vida. A mí no me nace ir a un hermano que necesita comprar algo y decirle, te presto 20 para que hagas compra y cuando puedas me los, debe, me los devuelves a plazos y con un 10% de interés. Eso sería un poco rastrero, ¿no? Al menos a mi parecer. Habría mucho amor al dinero. Estaban con un desapego de las cosas materiales. Pero mira cómo sigue. Día tras día, ¿no te suena una expresión parecida a continuamente? Día tras día, continuamente. ¿Y qué hacían día tras día? Continuaban unánimes en el templo. Hermano, déjame decirte una cosa, la idea de ir a la iglesia solo el domingo es muy nueva. Te voy a decir más, las iglesias por muchos años no han cerrado un día a la semana, porque las iglesias por muchos años han creído que la necesidad del creyente es reunirse con el pueblo todos los días. Es parte de su agenda, era voy a trabajar, salgo del trabajo, como descanso y a la iglesia. Y al día siguiente, a la iglesia. ¿Qué voy a hacer en casa? Tele, prefiero ir a la iglesia. ¿Qué voy a hacer en casa? Ir a jugar un partido de fútbol. Prefiero ir a la iglesia. Esa era la mente del creyente. Comunión cada día, palabra cada día. Y hay gente que le parece que porque nosotros abrimos martes y jueves es wow. Hablando de esto, este viernes quedamos de 7 a 10. Los que quieran venir vamos a tener otra reunión como la que tuvimos de oración y de búsqueda profunda del Señor. Así que este viernes hay un culto extra y yo les animo a ir porque realmente fue de bendición para todos los que estuvimos aquí presentes. Viernes de 7 de la tarde a 10 de la noche estaremos reunidos aquí escuchando palabra y clamando y orando y cantando al Señor. Así que hermanos, unánimes día tras día en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía el número de ellos los que habían de ser salvos cada día. Hermanos, el Señor, ¿qué hacía cada día? Añadía los que habían de ser salvos. Había teatro, bailecito, el grupo de danza actividades para juegos, para que la gente venga y atraer gente, había que comunión, oración, palabra, adoración. Había una iglesia que solo hacía lo que la iglesia debe hacer, cantar a Dios, predicar su palabra, orar a Dios y tener comunión. ¿Qué hacía el Señor cada día? No dejaba de añadir los que habían de ser salvos, porque las actividades añaden gente, pero no significa que añadan salvos. La, ojo, esa frase guarda tener en el corazón, las actividades atraen personas, Dios atrae salvos, porque las personas se cansan de orar, se cansan de la Biblia, se cansan de un culto, las personas se entretienen con bailes, se entretienen con teatros, se entretienen con danzas, pero el creyente se alimenta con palabras, se alimenta con oración, se alimenta con comunión. Entonces, había un grupo de creyentes que esa era su vida, hermanos, y debe ser la nuestra, comunión, constantemente recurriendo a participar del culto religioso a Dios día tras día. Comunión con la enseñanza constante, comunión con la oración constante, comunión con los hermanos constante. Esa es la vida del creyente y esa debe ser nuestra vida. Así que déjame decirte algo, si eres alguien de los que llega, hace su culto y se marcha con su familia y no tiene comunión, no estás entendiendo lo que es ser creyente. Hay hermanos que me dicen, hice el curso hace un año ya y todavía no me presentaron. Le, voy a decir, le dije una cosa a una persona, voy a preguntarle a 10 hermanos ahora hoy en la sala tu nombre. Si los 10 me dicen tu nombre, te presento el domingo. Ya, pero no se lo van a saber. Después de un año no se saben tu nombre. ¿Miembro de qué quieres ser si la iglesia no sabe tu nombre en un año? Si quieres, yo te expendo un certificado y digo durante un año regularmente ha venido a los cultos a esta iglesia. Pero tú no eres parte de la vida de la iglesia. Si no se sabe en tu nombre en un año, no eres parte. Algo ha fallado. ¿Cómo puede ser que haya gente en la iglesia que lleva cuatro meses y la gente ya se ha tomado un café con ellos, la gente sabe su nombre, y haya gente que lleva un año y la gente no sabe ni siquiera que miembro? Algo falla, no en la iglesia, en tu relación con la iglesia. Como digo, hoy hay mucho consumismo, voy, me edifico y me marcho, voy, me edifico y me marcho, voy por la palabra, voy por la palabra. No, hermano, no es solo por la palabra, es por la iglesia, por la comunión, por la, la adoración, por la alabanza. Voy porque es mi familia, voy porque es mi iglesia, voy por estar con ellos, voy porque verlos me fortalece, verlos me ayuda. La iglesia sabe que eso ha pasado no una, dos, tres, ni cinco, ni diez veces, venir a un culto entre semana, semanas. Y no estar animado de venir esos días que dicen hoy no iba a la iglesia, hoy voy porque toca, pero no iba, pero he venido luego a lo mejor fuera como un jueves le digo a los hermanos algunos se quiere comer una hamburguesilla vamos allí, charlamos y noto que vuelvo a casa vine amargado, me voy en gozo, no fue por la palabra porque además me tocó predicar, fue por la comunión con la iglesia. Me hicieron olvidarme de las cargas, me hicieron ver las cosas buenas de la iglesia, me hicieron sentir un cálido abrazo, un momento de comunión. Y eso también es para ti, no porque yo sea el pastor, si eso lo hubiera hecho otro. Seguro que ya os ha pasado. Venir días desanimados, luego salir, charlar un rato, tomar un café, irte como con más gozo. Porque Dios ha puesto la iglesia para nosotros, para nuestro bien también, para nuestra edificación. Para nuestra fortaleza, hermanos, sé consciente. ¿Cómo están espiritualmente las personas que te dicen que buscan a Dios en casa, pero no van a la iglesia? Dime cómo los ves espiritualmente. No conozco a nadie que esté firme, fuerte en la fe, desarrollando el carácter de Cristo en su vida, que busque a Dios en casa, pero no tenga comunión con la iglesia alejarte de la comunión de la iglesia es como si una gacela se acerca se aleja de la manada es la víctima perfecta para el león que va detrás los leones a quién se acaban comiendo en la sabana los rezagados al que quedó cojo al viejito al rezagado al que se va quedando atrás con el creyente igual hermano porque no estamos hechos para enfrentar la vida solos necesitamos vivir en comunidad somos débiles Mira, somos débiles, no tenemos todas las respuestas, no sabemos todo de la vida y por eso necesitamos la fortaleza de la comunidad, el consejo de la comunidad, la guía, la ayuda de la comunidad. Porque nosotros no sabemos todo ni podemos todo. Es más, casi no sabemos nada y no podemos nada. Nos necesitamos, y eso es algo que debes entender, necesitas al pueblo de Dios. Necesitas al pueblo de Dios. Y ahora quiero que veamos cómo la membresía es clara, porque a lo mejor tú irás, sí, pero dijiste que la iglesia es una. ¿Qué más da donde vaya? Es cierto, la iglesia es una. Pero yo quiero mostrarte hoy en la Biblia cómo hay cosas que solo se pueden vivir si eres parte de una iglesia local. Y te daré ejemplos claros, porque si algo intento que caracterice mis mensajes es la claridad, el no andarme por las ramas y decir las cosas sencillas. La primera, vamos a hablar de listas de membresía. Vamos a hablar de cómo se cuantificaban los grupos de creyentes, porque si solo pensáramos en la iglesia general, no hablaríamos de cantidades, de grupos. Pero mira, por ejemplo, Hechos 1.15. Por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Y calculan esto, porque lo dice la escritura, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. Sí, la iglesia es una. La iglesia del Señor es una y es universal, está en todo el mundo, pero allí no estaba la iglesia entera, la iglesia de Cristo entera. Pedro no estaba con toda la iglesia de Cristo, Pedro estaba con un grupo de 120 personas. Y además estaba calculado cuánta gente había, ¿eh? Un grupo de 120 personas. En Hechos 2:41 dice, "Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día cómo?" Y déjame decir algo. Yo no sé, pero yo a ojo, yo diría, se añadió mucha gente. Pero hubo alguien que contó cuántos se convirtieron. Cuánta gente había ese día en Jerusalén. Cuánta gente había ese día escuchando a Pedro. Cuánta gente escuchó ese sermón. Cuánta gente circulaba por las calles de Jerusalén el día de Pentecostés. Pero alguien contó que se salvaron como tres mil personas. Alguien llevó un registro de la cantidad de personas que se unió a la iglesia. Había alguien encargado de diferenciar, este se salvó y este no, y ahora estos son parte de la iglesia y contó que eran como 3.000 personas. Así que hay una clara diferenciación. La gente sabe cuántos creyentes se reúnen. Con Pedro habían como 120, se convirtieron como 3.000. Pero mira estas, estas frases que clasifican a los creyentes en grupos en las epístolas también. Solo en Romanos vemos esto. Romanos 16.1 dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cristo. No, Febe no era diaconisa de la iglesia de Cristo. Febe no era diaconisa de la iglesia universal. Febe no era diaconisa en todos los lugares del mundo. Febe era diaconisa de la iglesia en Zencrea. Imagínate que yo llego a la IEG mañana de visita y veo algo que no me gusta y me acerco a la familia y, eh, eh, eso, eso no está mal, eso en la iglesia no se hace. ¿Quién eres tú, el pastor? ¿De aquí? No, pero del Señor. No, ya vendrá David a hablar conmigo si algo no le parece bien. Ya vendrá Jairo a hablar conmigo si no le parece bien. Tú ves a regular, a administrar y a servir encaminando por fe. Febe no llega a caminando por fe. Hermanos, voy a poner... ¿Usted qué hace aquí? ¿Quién es usted? Me llamo Febe y soy diaconisa del reino de Dios. Y digo, ya, pero aquí ya tenemos nuestro diácono. Por eso Pablo especifica, Febe es diaconisa de la iglesia de Zen Crea. Y sí, si Pablo lo determina, va a ser diaconisa con vosotros también, porque yo testifico que es una sierva de Dios, pero ella viene siendo diaconisa de una iglesia en particular. Te das cuenta, Cristo tiene una iglesia, pero fe era diaconisa de una iglesia local. De una iglesia local, Romanos 16, versículos 3 al 5, dice: Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y mira que aún acaba la frase: Saludad a quién? A la iglesia que está en su casa. Ellos, dice Pablo, que han sido colaboradores y hay muchas iglesias que están agradecidas con ellos. Las iglesias de los gentiles están muy agradecidas, Pablo está muy agradecido, pero hay una iglesia en su casa. Ellos han hecho cosas por el reino de Dios. Es decir, por ejemplo, yo cuando voy a visitar alguna congregación, como hice en Santander, ¿qué hago? Tengo reuniones, doy consejos, comparto la palabra, pero no soy pastor de allí. Ellos pueden decir, mira, la iglesia de Santander está agradecido por la visita del pastor Juan Manuel, pastor de la iglesia que está en Barcelona, la iglesia caminando por fe. La gente estaba agradecida por lo que hacía Priscila y Aquila por el reino, pero había una iglesia en su casa, a las que probablemente servían de, con mucha más cercanía. O el versículo 15 de Romanos 16. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y su hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Ellos no estaban con todos los santos del mundo. Ellos no estaban con todos los creyentes del mundo. Saludad a ellos y a los santos que están con ellos. A una iglesia, a un grupo en particular. Así que, hermanos, la primera cosa que debes tener clara, Dios tiene una iglesia pero hay personas que pertenecen a iglesias repito dios tiene una iglesia pero priscila y aquila tenían una iglesia en casa hay, todo, dios tiene una iglesia pero febe era diaconisa de la iglesia de sencrea tú eres parte de la iglesia de cristo pero tú congregas en una iglesia local y tienes que saber cuál es Imagínate, hay gente aquí hoy que si Pablo les escribiera una carta les diría, saluda a los hermanos de Barcelona y a la iglesia... Ah, no, que no tienes. Y tú dirías, ¿y quiénes son los hermanos de Barcelona? Si yo no congrego con ninguno, si yo no sé quiénes son. ¿Ves? Una iglesia, Cristo tiene una iglesia, pero la gente pertenece a una iglesia, ¿por qué? Porque no podemos congregar todos juntos. Ahora hay iglesias que están teniendo sus cultos y la iglesia del Señor en diversas partes del mundo está adorando a su Creador, está adorando a su Señor, pero nosotros lo hacemos en una iglesia. Cuando vamos allí los llamamos hermanos, cuando vamos allí nos identificamos como parte de la iglesia, pero pertenecemos, somos responsables y cuidamos una iglesia. ¿Lo ven claro? Hay una iglesia, pero ven claro que hay gente que pertenece a una iglesia, la iglesia de Sencrea, la iglesia de su casa, los santos que están con ellos. La primera cosa que te debes preguntar ahora, ¿a qué iglesia perteneces? Si a ti Pablo te escribiera una carta y dijera, saluda a los hermanos de tu iglesia, ¿a quién saludarías? ¿A quién saludarías si solo estás de visita? ¿A quién saludarías si estás de paso por la quinta iglesia? ¿Cuál es tu iglesia? ¿Cuál es tu iglesia? Ahora vamos a ver otros puntos que solo se pueden vivir en la iglesia local. La primera cosa, no los voy a desarrollar mucho porque son parte de la serie que vamos a dar. La primera es la disciplina y la membresía. La disciplina y la membresía. Y vamos a ver cómo necesitas ser parte de una iglesia local para que se viva eso. No voy a profundizar, como digo, porque la disciplina es el tema de la semana que viene. La semana que viene hablaremos de disciplina y una palabra que a la gente no le gusta, pero es bíblica y real, excomulgación. Sí, echar a alguien de la iglesia es totalmente bíblico. Y además es nuestra responsabilidad. No es un acto de soberbia, ¿eh? es un acto de cuidado de la santidad de la iglesia. Si alguien vive como el mundo no cambia de actitud, está viciado a un pecado, la iglesia tiene la responsabilidad de decir, este no es de la iglesia, porque no viven así los creyentes de Dios. Es nuestra responsabilidad, ¿eh? porque la iglesia es santa, la iglesia representa a un Dios santo. Y por esa gente que no practica disciplina y deja mundanos en la iglesia llamándose cristianos, es que mucha gente dice, ahí hipócritas, no, lo que hay gente que no corrige pecado. Y hay gente que se sigue creyendo creyente cuando vive practicando el pecado. La iglesia tiene esa responsabilidad. Como digo, profundizaremos la semana que viene. Pero mira cómo la disciplina es tan importante en el, en el concepto de membresía. Mateo 18, 15 al 17 dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. ¿Qué hermano? ¿Cualquiera? ¿Cualquiera del mundo entero? Si yo ahora me voy a cualquier parte del mundo y veo una persona pecando y tengo la idea de que es creyente, ya voy directo. Podría, si tengo confianza, de hacerle una sugerencia, darle un consejo en amor. Pero mira cómo sigue: si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a dos o más. A dos o más de dónde? ¿De dónde? Pongo un, un mensaje en, en Facebook. He visto a un hermano en Francia pecando, necesito dos o tres que me acompañen a París, que tengo que corregirlo ahora con dos o tres testigos. ¿Funciona así la historia? Claro que no. Y además hay tanta maldad en el corazón que me sobrarían candidatos para ir a matar a alguien. Porque para restaurar van pocos, ¿eh? pero para aniquilar somos rápidos. ¿eh? Nos gusta un pelotón de fusilamiento en la iglesia. Nos gusta. Porque hay mucha maldad dentro de nosotros. Hay mucha maldad. Nos gusta ver que se consume Sodoma y Gomorra, pero no nos gusta ver que se convierte en Nínive. Nos gusta que Dios haga justicia con otros, pero no nos gustaría que Dios hiciera justicia con nosotros. Recuerda, ¿eh? los sodomitas también éramos nosotros. Lo que pasa es que ese fuego que cayó en Sodoma cayó en Jesús. Debemos dar gracias a Dios y tener un poco más de misericordia de los que siguen siendo sodomitas. Si no te escucha, lleva contigo dos o más, para que toda la palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos, y si rehúsa escucharlos a ti y a los testigos, dilo a la. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos, o, o si tenéis reina valera, pues como el publicano. Oye, si yo veo a mi hermano que peca, voy y lo reprendo a solas. Hay que tener una cierta confianza para hacer eso. Yo no me voy a meter en la vida de gente que ni conozco, pero yo tengo, yo tengo, yo tengo conocimiento y confianza de, con mis hermanos para ver que si pecan voy y los reprendo. Y hay que tener mucho amor y confianza para ver que si no deja su pecado voy a llevar a dos o tres más. Porque ya lo veremos la semana que viene, pero todo ese proceso no es para querer matarlo, es que lo amas tanto que estás insistiendo constantemente para que deje su pecado. El deseo no es llegar a la excomulgación, el deseo es que con la primera reprensión se arrepienta. Pero si no hace caso a los dos o tres testigos, dilo a la, ¿creéis que se refiere a escribo una carta, iglesia de Cristo por todo el mundo, quiero que sepan que el hermano Roberto tal está en pecado y no hace caso? Hacemos eso. Lo publicamos en Facebook, en un grupo que se llama La Iglesia de Cristo en todo el mundo. Hermanos, hemos vamos a excomulgar al hermano Roberto que no hace caso. ¿Qué iglesia es la que lo va a saber? La iglesia de Cencrea, la iglesia de Corinto, la iglesia de Roma, la iglesia de Galacia, la iglesia de Tesalónica, la iglesia donde es hermano, es parte. ¿O crees que yo cada vez que hago algo voy a pasar reporte a, a las iglesias hermanas de Barcelona para decirle a quién excomulgo? Claro que no. Bueno, como amo la iglesia, así que lo tengo que hacer. Tengo que decirle, si te llega alguien con este nombre y apellido, que sepas que viene excomulgado. Protégete, porque te va a decir que no hay amor, que nos ha faltado amor, pero que sepas que hace esto, esto y esto. A nosotros nos pasó. Esa es nuestra responsabilidad también como pastores. A mí hace mucho tiempo un pastor de Barcelona, que queremos mucho, me dijo, mira, he tenido este caso. He tenido este caso con una pareja que se niega a romper su relación de fornicación, viven juntos, no están casados, los hemos disciplinado y esas personas ahora están rondando por Barcelona, cuídate porque van contando otra historia, pero se han ido aquí después de un proceso de disciplina y esas personas aparecieron en nuestra iglesia. Pastor, queremos hablar con usted, mire, es que nosotros queremos casarnos, queremos arreglar nuestra situación y cuando le dije, ¿cómo os llamáis? Tal y tal, dije yo, ok. David, están aquí. Hay que proteger la iglesia. Entonces yo me reuní con ellos. ¿Habéis ido a tal iglesia? Sí, blancos. Blancos como nos han cazado. Le digo, volvete a esa iglesia. No nos dejan. ¿Por qué? No, porque nos han dicho que así no podemos ser parte de la iglesia. ¿Cómo? Tú vivías aquí y él estaba en su país. Te lo trajiste ilegal, lo metiste en tu casa. Los pastores te decían: No lo traigas ilegal, no metas a un hombre en tu casa. Eso no es el orden de Dios. Has pasado por encima de ellos y quieres que yo venga ahora a casarte como si no hubiera sido un rebelde allí. No, sigue andando. Arrepiéntete, arregla las cosas y vuelve a la iglesia que te disciplinó. Sé humilde. Sé humilde. No seas un rebelde. De donde me disciplinan me voy a otra donde me acepten. Sé humilde como hizo el de Corintio que volvió a esa iglesia. Debemos proteger, pero ¿a qué iglesia se le dijo que ese hermano no se arrepentía? A la iglesia a la que pertenecía. Si no eres parte de una. ¿Por qué yo, la gente que viene de visita, y lleva un mes en la iglesia, yo no me meto con su carácter, no me meto a cambiar su vida? ¿Por qué? Son visitas, yo no soy su pastor. Yo no voy a disciplinar a todo el que entre por esa puerta. Yo me meto en la vida de aquellas personas que son parte de la iglesia. Y como ya le dije a un hermano, y ya he contado esta historia aquí siempre, no tienes que venir con humildad y decirme, pastor, hermanos, que sepáis que ahora que soy parte de la iglesia, si veis algo en mí, me podéis llamar la atención. Tranquilo, no necesitamos tu permiso. Es nuestra responsabilidad. Tú no tienes que darme permiso para meterme en tu vida. En cuanto llegaste a este lugar y te hiciste miembro de esta iglesia, si yo veo que pecas, voy y te lo digo. No pone, si tu hermano peca y te da permiso, ve y repréndelo. No, si tu hermano peca, ve y repréndelo. Ve y repréndelo a solas. Y gloria a Dios si se arrepiente si no ves con dos o tres. Y gloria a Dios si se arrepiente si no dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, que la iglesia lo excomulgue. Que lo tenga como gentil y publicano, que públicamente diga: Este hermano no es creyente. ¿Quiénes sois vosotros para decirlo? Nosotros, no, la palabra. La Biblia dice que quien practica el pecado es del diablo. A ese hermano le dijimos: Una vez deja el pecado, dos veces deja el pecado, tres veces deja el pecado. Llevamos tres meses diciéndole deja el pecado y no lo deja. La Biblia dice que quien lo practica es del diablo. Ese hermano lleva tres meses en una práctica pecaminosa. Ese hermano no es hermano. Porque el hermano se hubiera arrepentido y hubiera vuelto al Señor. Eso es una realidad, no es una falta de amor. No es una falta de amor, es la aplicación de verdades bíblicas. Mira el caso de Corintio, el que he comentado. Primera de Corintios 5.2 Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de medio de vosotros. Pablo le está diciendo a qué iglesia, a la iglesia de Cristo en todo el mundo. ¿A la iglesia de los Gálatas? ¿A la iglesia tesalónica le ha dicho que se ha vuelto arrogante? ¿A la iglesia de los Gálatas le ha dicho que se ha vuelto arrogante? ¿A quién? A los corintios. Pablo está señalando, no a la iglesia, a una iglesia en particular y le dice: Vosotros habéis cometido un gran error. Os habéis vuelto arrogantes. ¿Cómo? Habéis visto a alguien que ha hecho algo garrafal, terrible y habéis mirado a otro lado. Los Gálatas no tenían que venir a decirle algo a ese hermano. Los hermanos de Tesalónica no tenían que venir a corregir a ese hermano. Los hermanos de Filipos no tenían que venir a corregir a ese hermano. Erais vosotros porque es parte de la iglesia de Corinto. Y ese hermano se ha acostado con la mujer de su padre. Eso no se ve ni entre los gentiles, ni entre los impíos, y no habéis hecho nada y Pablo da una orden en el versículo 5. Entregata ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y Pablo, ¿qué orden ha dado? Entregata a Satanás. ¿Eso qué es? ¿Dónde está Satanás para llevarle gente? ¿Sentado en el gobierno? ¿Se refiere al rey de España? Toma, te traigo uno, Satanás. El rey me va a mirar un raro. Pablo se refiere a que es excomulgarlos. ¿Dónde reina Satanás? Dios reina sobre todo, pero ¿quién es el príncipe de este siglo? Ahí fuera. Ahí está haciendo muchas cosas. Ahí manipula mucha gente. Políticos, leyes, ahí. Entonces, entregarlo a Satanás significa sacarlo ahí fuera. Excomulgarlo. Para que su espíritu sea sacudido para que eche de menos la iglesia, para que eche de menos la comunión del pueblo, para que vea que si realmente es un creyente no va a soportar en ese mundo sin vosotros, si realmente es un creyente no va a aguantar en ese mundo, no va a disfrutar, no va a ser feliz y va a volver arrepentido. Mira lo que dice el versículo 12 y 13 del mismo capítulo, pues, ¿por qué de juzgar yo a los de fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. ¿A quién juzgamos nosotros? ¿A quién juzgamos nosotros? Así que sí, amados hermanos, quítate de la cabecita. ¿eh? ¿Quién eres tú para juzgarme? Si estás dentro es mi responsabilidad. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los de fuera no juzgamos. ¿Acaso yo voy al mundo a decir eso es pecado, cambia esto? Cambia... No, no es mi problema. Eres un impío, vives como los impíos viven y a los de fuera, dice Pablo, los juzgará Dios, pero a los de dentro la iglesia. Si tú dices que eres creyente, la iglesia tiene la responsabilidad de obligarte en cierta manera, presionarte en cierta manera a vivir como un creyente. Porque si no, te vas ahí fuera y dices lo que realmente eres, pero aquí no vas a avergonzar al Señor. Aquí no vamos a consentir que juegues al cristiano de domingo siendo un actor, vivas como un mundano y salgas fuera diciendo, soy cristiano, soy cristiano, voy a la iglesia caminando. No, le vamos a decir al mundo, ese no es, ese no es, porque los creyentes no viven así. Porque los creyentes no tienen esas relaciones, porque los creyentes no viven con su novio en pareja, porque los creyentes no viven en fornicación, porque los creyentes viven en santidad, porque las mujeres de Dios no se visten de esa manera. Y lo diremos claro, ese no es de Dios. Porque si no, vamos a empezar a decirle a la gente, oye, entre los de Dios y los del mundo, no hay diferencia. Le vamos a decir a la gente, ven a mí, ¿para qué? Si yo conozco una familia que dicen que son cristianos y desde la pared se nos escuchan gritos. Yo no. A los del fuera los juzgará el mundo, pero a los de dentro nosotros. Y juicio no tiene una connotación de herir, lastimar, querer lo peor para ellos, no. Es buscar el bien y la restauración de la persona, pero ser conscientes de que si la persona no vive como Dios demanda, esa persona no puede decir que es de Dios y nosotros no podemos llamarle hermano. Por eso hay personas que quiero mucho, que congregan en iglesias, pero les llamo por su nombre. Y ojalá Dios convierta su alma, pero les llamo por su nombre, porque sus frutos dicen que hermanos no le puedo llamar. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que conocen la voluntad de mi padre y lo hacen. Punto. Hermano, no te estoy diciendo mis ideas, mi filosofía y mis pensamientos. Te estoy citando textos bíblicos. Te estoy diciendo lo que dice Dios. Así que no podemos nosotros hacer disciplina bíblica en el mundo entero. Pero si sí en nuestra iglesia, yo no puedo ir a la iglesia de Sabadell, a la iglesia de Vilafranca, amigos míos, y excomulgar a alguien. No, porque yo no sé cómo viven. Yo no he ido a ver su pecado, yo no he participado en ese proceso, yo no puedo decirle, oye, entregate a ese a Satanás, yo no sé nada. Pero somos responsables de la iglesia a la que pertenecemos. Hermano, tú eres responsable de cómo viven los hermanos. Hermano, si tú ves un hermano fuera que peca y está en la alabanza, vamos a poner un ejemplo. Ves a una hermana de las que está en la alabanza fuera y peca contra Dios, tú no tienes que sentarte ahí y decir, ah, y el pastor no sabe que está así y sigue cantando. Pero es que claro que yo no lo he visto. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? ¿Tú no? ¿De quién es la responsabilidad de cuidar que la iglesia viva en santidad? Del pastor. ¿A quién dice al final? Y si no hace caso, dilo al pastor. ¿A quién se lo dice? ¿Quién lo debe saber? ¿Quién es responsable de que la iglesia esté en santidad? ¿Quién? La iglesia misma. Pastor, que sepa que fulanita que está en la alabanza cuando sale hace esto. Muy bien, gracias, hablaremos. Es cierto, sí es cierto, fuera de ahí que si no la gente va a empezar... Es que, hermano, muchas veces no es que el pastor lo pase por alto, es que el pastor no tiene ni idea. Yo no, la mayoría de veces que veo fotos vuestras que habéis quedado, yo no estoy ahí, yo veo una foto. Y no digo que tengo que estar en todas, digo que todos debéis ser responsables de cuidar el testimonio de la iglesia. Vais a quedar a veces con gente nueva y va a decir una burrada, yo en esto no estoy de acuerdo, en nuestra iglesia es así. Si no estás de acuerdo, te puedo ofrecer otra, donde sea, a tu manera. Pero en nuestra iglesia es así, no es callarse. Quien calla consciente, quien calla participa. Si yo me siento en una mesa y veo dos hermanos delante, pues sabes que el otro día vi al hermano, papá, 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 pa, 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 lo están matando a palos y yo me callo, soy cómplice. Yo te voy a decir, eh, delante mío no, si queréis me voy, pero eso está mal. El hermano debería estar aquí presente, lo estáis matando y Dios dice: quien habla mal del hermano es homicida, eso es asesinato a los ojos de Dios. Ah, ya no te llamarán más si son chismosos. Pero tú no lo vas a consentir. Tú vas a cuidar a tu hermano. Tú vas a cuidar a tu iglesia. Pero mira cómo somos hoy. Me callo y voy al chisme a la, a la, a la esposa del pastor. Al chisme al pastor. Pastor, el otro día fuimos a casa de Fulano. Y, y vimos esto. ¿Y qué hicisteis? Bueno, nada, ¿no? ¿Quién soy yo, pastor? La iglesia. Eres la iglesia. Ahora, ¿cómo le digo yo? Pero, pastor, no le diga que yo le dije. ¡Ja! Ole, ole, ole. Y llego allí y le digo: Dios me mostró. ¿Cómo lo corrijo ahora? Me has puesto entre la espada y la pared. Sé que alguien ha hecho algo malo y no lo puedo corregir porque encima tengo que proteger al topo. Porque si tú no lo has corregido, eres un topo. Como los del FBI, estás infiltrado en el cártel. Comes con el cártel, sales con el cártel, vas al McDonald's con el cártel, pero no eres traficante. No, hombre, hermano, alguno tiene un complejo detective. Si yo me siento con gente que mata a mis hermanos, habla mal de mis hermanos, yo no me siento dos veces con ellos. Porque yo amo a mis hermanos. O lo paro o me voy, pero yo no, yo no repito, ¿eh? Porque yo sí amo a mi iglesia. Hermanos, ¿sabes cómo se demuestra el amor? Con esas cosas: protegiendo, cuidando y soportando. ¿Sabes quién ha recibido más palos de esta iglesia en los últimos diez años? ¿Sabes quién? Acivínalo. ¿A quién más han traicionado? ¿De quién más han hablado mal? ¿De quién más salen diciendo no estoy de acuerdo, está mal, no comparto? No. ¿De quién más hablan? De ti. De mí y de mi esposa. ¿Y sabes quién lleva en la misma iglesia 10 años? Mi esposa y yo. Pero ¿cómo puede ser? Porque amamos la iglesia. Y caerán palos, pero eso no cambia el amor. Te traicionarán, pero eso no cambia el amor. Yo no me voy a salir de la iglesia a tirarle piedras desde fuera, yo voy a seguir llorando desde dentro hasta que la iglesia se amolde a la imagen de Cristo. Porque irme sería fácil y decir, esa iglesia es así, 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 pero yo tengo que imitar a Pablo, yo sufro dolores de parto para ver a Cristo en vosotros. La pregunta es si tú también estás dispuesto a sufrir dolores de parto para ver a Cristo en la iglesia o al mínimo dolor te vas a marchar. Porque, porque ¿cuánto sufres por tu marido? ¿Cuánto sufres por tu esposa? Es más, vamos a ir a lo más profundo. ¿Cuánto sufres por tus hijos? Pero a que no te vas fuera y hablas mal de ellos. A que sigues llorando y luchando por ellos desde dentro. ¿Por qué? Porque los amas. Y si no haces lo mismo por la iglesia es porque no la amas. Es así de sencillo. Pero lo más bonito de Corintios, ¿sabes qué es? ¿Dónde volvió el excomulgado? Se fue a Galacia diciendo la iglesia de Corintio no tiene amor. Se fue a Tesalónica diciendo, no me siento pastoreado en Corintio, no me siento pastoreado. No, volvió a Corintio, esa era su iglesia, allí lo castigaron, allí lo riñeron, allí lo disciplinaron, allí lo echaron, pero allí volvió. Segunda de Corintios 2, 6, 7. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera este esté abrumado por tanta tristeza. Se le echó. Está hablando del mismo hombre. Se le echó y dice, oye, ya ha tenido bastante castigo que se le puso. ¿Qué castigo se le puso? Se le echó. Pero ¿cómo ha vuelto? Ha vuelto arrepentido, ha vuelto roto. ¿Y sabes qué dice Pablo? Ahora no le señaléis con el dedo por lo que hizo. Ahora abrazadlo y consoladlo. Porque si encima viene arrepentido y le pegáis otro palo, ahora vosotros le vais a hacer daño. Lo vais a abrumar, lo vais a destrozar. Ya ha tratado el mundo con él. Ya Dios lo ha hecho besar el suelo. Y viene roto, ha abandonado el pecado, viene arrepentido. Ahora que os toca? Recibirlo. Y alegraos porque ha vuelto a casa. Hermano, hay que ser buenos y firmes para excomulgar si hace falta, pero igual de buenos y firmes para recibir al arrepentido. Porque a veces somos como el mundo, te puse la etiqueta y ya no te la quito. ¿eh? Fulano lo echamos porque era así, y si vuelve en un año o dos o tres, siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Entonces ya no le digas a nadie que Dios cambia a la gente. Sí, lo que hizo pudo ser duro, lo que hizo pudo ser grave pero hasta 70 veces siete dijo el señor otro aspecto vamos a hablar rápido también de otros aspectos para se ha entendido la idea de cosas que solo se pueden hacer en la iglesia local yo quiero dar más ejemplos pero rápido por falta de tiempo y porque yo soy de estos que me puedo ir hasta las cuatro la membresía y el servicio tú sirves en todas las iglesias es decir si tú ahora te vas a visitar una iglesia en francia te vas al sonido donde está diego y empieza Diego allí, imagínate que Diego va a Francia, Pastor, estoy en Francia de vacaciones, Visita a la iglesia. Muy bien, llega Diego el domingo a esa iglesia, empieza a tocar el sonido, a encender los proyectores. ¿Qué cara se les va a quedar a los de Francia? ¿Qué hace este tío? ¿Qué hace este tío? No, yo es que en la iglesia de Barcelona soy el que lleva el sonido, pero aquí ya tenemos uno, o sea, ¿tú quién eres? Miren, por ejemplo, los diáconos. Hechos 6.3. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. Rápido, las viudas de los helenistas estaban siendo desatendidas, no se les daba mucho alimento, la gente se queja, los apóstoles no pueden atender esas cosas. Bien, Marcos dijo que apaguen el teléfono y sonó uno. Hermanos, pero ¿saben qué? La realidad es esta. Dios dice, vale, como los apóstoles no pueden dejar la palabra y la oración, hay que encontrar siete hombres para atender las mesas. ¿Cómo debían ser los hombres? Tres características. Número uno, llenos del Espíritu Santo. Número dos, llenos de sabiduría. Y número tres, de buena reputación. ¿Vale? ¿Cómo sé yo quién está lleno del Espíritu Santo? ¿Quién es sabio y quién tiene buena reputación si yo no conozco a la persona? Tú conoces a todos los que congregan en, en una iglesia de Italia. ¿Conoces a todos los que congregan en la iglesia de Vilafranca, en la iglesia de Sabadell? ¿Los conoces para decir este sabio lleno del Espíritu Santo? ¿Los conoces? Entonces, ¿a dónde miraron este grupo de hermanos? ¿A todas las ciudades donde hubieran creyentes? ¿A todos los lugares donde hubieran creyentes? ¿A dónde miraron? A los de su iglesia. A los de su iglesia, ¿no? ¿Cómo sé yo que alguien está lleno del Espíritu Santo de sabiduría y tiene buena reputación? Porque lo lo conozco. Y yo, hermanos, visito muchas iglesias. Mira, yo a veces voy a iglesias a predicar y los pastores me dicen, ¿qué te pareció la iglesia? Y yo soy muy honesto, no te puedo decir nada. No, algo habrás visto. Yo he visto cómo han cantado en el culto, he visto cómo han orado, he visto, sí, que me han recibido con mucha hospitalidad, pero yo no conozco el carácter de ellos, no sé cómo son, no puedo valorar una iglesia en una visita para predicar. A mí hay gente que viene aquí y a veces se me queda la cara, vienen pastores de visita y salen... Tienes si una iglesia tan amorosa, tan, ha venido un día. Claro que son amorosos, el primer día siempre. No es que sean malos, pero él no tiene nada para poder decir eso. Claro que reciben a los pastores, una foto pastor, ay pastor, qué bendición pastor. Se creen que hacen eso con todo, todos los días. Digo, quédate, quédate un año, a ver si me describes igual. No, son malos, pero vas a encontrar los mismos defectos que en tu iglesia de donde vienes. Y seguro que si yo voy a tu iglesia, visítanos tú en Madrid, voy. ¿Qué te pareció? Amorosísimo. Salió, pastor, qué bendición. Pastor, siéntate en casa. Pastor, traigo una agüita, pastor. Pastor, digo, hombre. Claro, en todas las visitas. ¿Por qué? Miren, visitar es fácil, congregar es lo difícil. Por eso hay gente que le gusta pasar por iglesias porque le encanta ser la eterna visita el centro de atención de bienvenido qué tal de dónde vienes nos alegra que hayas vuelto Ah oh, nos alegra que estés con nosotros eh, ya no me dicen eso ya eres uno más hay que atender a los que llegan ya pero me gustaba ser el centro voy a otra voy a otra que los mejores seis meses me encanta la luna de miel en la iglesia los primeros seis meses de relación luego ya el matrimonio es complicado no hermano no, hermano, eso no es así. Así que para elegir a los diáconos tenían que ser gente que conocieran, de la iglesia. Las ancianas, oh, las ancianas. Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Asimismo, las ancianas que no son señoras de edad avanzada, que no por tener cuatro canas en la cabeza se te otorga el título de anciana, que hay por ahí hay alguna energúmena diciéndole a las jóvenes, las jóvenes no hablan, las ancianas sí, tú eres... ¿Cómo se dice vieja de manera que no sea irrespetuoso? Tú eres una mujer mayor, tú no eres una anciana por eso. Tú puedes ser, tener 50 años y ser la más necia de la iglesia y encontrarte con una joven de 25 que te da un montón de repasos en sabiduría. La anciana no la define la edad, la define el carácter. Una mujer altiva, una mujer que, que le gusta meterse en la vida de todos, que cree que tiene consejos para dar y repartir, llena de soberbia. No es una anciana, es una chismosa, una entrometida, una creída, arrogante y soberbia. No una anciana, aunque tenga 60 años. Ay, cuando llegan las ancianas, todo llegará, todo llegará, los domingos, los domingos. No calumniadora ni esclavas del vino, reverentes en su conducta, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cómo sé que esa mujer que me puede aconsejar a mí como joven es reverente, no es calumniadora, es de buen carácter? ¿Cómo lo sé? conociéndola y hay jovencitas en esta iglesia que llegan y ven a cualquier hermana los dos días hermana quiero contarte algo en matrimonio es reverente bueno no se sé, parece no no parece no hay gente que estáis destrozando vuestros matrimonios pidiendo consejo a gente que conocéis de dos días de dos días lleváis dos meses viéndole la cara parecen buenos parecen amables parecen sabios y le estáis abriendo el corazón un gran error Para dar consejo y para pedirlo hay que ser muy prudente cuando buscas la fuente. ¿Para qué Dios ha puesto pastores? Pastor, necesitamos hablar de nuestro matrimonio. ¿Con quién podemos hablar? Porque usted lleva años conociendo a esta gente. Mira qué fácil. Mira, te voy a poner a hablar con ese matrimonio que perfectos no son, pero tienen un buen testimonio y sé que son sabios. No corras, no seas tan loco. Ah, es que me caen bien, es que el consejo no se busca por afinidad, se busca por sabiduría. Hay gente que yo no les caigo muy bien. ¿Por qué? Porque no tenemos mucha afinidad. No te pasa nada. No seremos colegas, pero soy su pastor. Lo que busca es un consejo sabio, un consejo bíblico. No busca que nos vayamos a jugar al fútbolín. Que si se da, se da, pero van a perder. La membresía y los pastores, Hechos 20, 28, mira que dice: Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró para su, por su propia sangre. ¿De dónde tenemos que tener cuidado los pastores? De toda la grey, pero en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. Os ha puesto en un lado, os ha puesto en un lugar, en un redil. Para que cuidéis ese redil. ¿Puedo yo pastorear la iglesia de Cristo en todo el mundo? ¿Soy capaz? Claro que no. Pero puedo pastorear un pequeño grupo. Sí. Y ese grupo, otro pastor, el Señor proveerá para la sobre ellos. Primera de Pedro 5, 1 y 2. Por tanto, los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que debe ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Velando por él, entre vosotros, siempre apunta a un lugar donde tú estás, donde tú estás en medio. Tito 1.5, por esa causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada... ¿Dónde debía designar ancianos? En cada ciudad, no uno para todas las ciudades, no uno para toda la iglesia. Cada ciudad, cada iglesia tendría a sus ancianos. Porque a pesar de que hay una iglesia, Pablo enfatiza una vez esa expresión: cada iglesia. Primera de Corintios 4, 17. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes en cada iglesia. Pero Cristo, ¿cuántas iglesias tiene? Una. Pero ¿por qué dice cada iglesia? La iglesia local. Es lo que yo voy enseñando en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Cencrea, en la iglesia de tesalónica, en la iglesia de Galacia, hermano. ¿De qué iglesia eres? Espero que ya no seas el arrogante que diga: Mi pastor es Jesús y yo soy de la iglesia de Cristo. Eso lo dicen solo los que no tienen compromiso con ninguna. Eso sí, van a todas las iglesias cuando se les cae el pelo. Hermana, ora por mí. Hermano, hermano. Oye, estamos cuidando a nuestra iglesia. Tú quieres que la iglesia universal te cuide, pero no te comprometes con nadie. Egoísmo puro y duro. Quiero que me atiendan, pero yo no me doy por nadie. Quiero que me laven los pies, pero yo no lavo los de nadie. Quiero que me sirvan, pero yo no sirvo a nadie. Pero recuerda: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el ejemplo que debemos seguir nosotros. Yo no vengo a esta iglesia que me bendigan. Yo vengo a esta iglesia a ser de bendición. Y si me bendicen, gloria a Dios. Y si no me basta con Cristo, yo no vengo a esta iglesia a buscar algo para mí. Yo vengo a, ir a esta iglesia a intentar dar algo bueno a ella, cuidarla, protegerla, hacerlo mejor. Hermano, te alegras con el crecimiento de la iglesia, te sientes parte del proyecto de que la iglesia crezca, te sientes parte del proyecto de que la iglesia abra nuevas obras. ¿Cómo estás intentando colaborar? ¿Cómo estás orando por eso? Si no lo pones en oración, si no estás preocupándote en que las cosas sigan adelante, es porque no te sientes parte de la iglesia. Hermano, el proyecto por templo que tenemos ahora no es mi proyecto, porque el templo no irá a mi nombre. Es el proyecto nuestro. Pero solo algunos estarán comprometidos en oración, porque solo algunos se sienten parte. Miren la membresía y, por ejemplo, el sustento. El cuidado de las viudas. Primera de Timoteo 5, 9 al 10. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si ha consagrado para toda buena obra. ¿Sabes quién tenía la responsabilidad de cuidar a los ancianos, a las viudas y a los desamparados? El gobierno. Hermanos, si hay pie alguien se queda viuda, y, y va justa de dinero y no llega bien y se siente sola. No hay que decirle, te doy un teléfono para llamar a, a una asistente social que te visite. Qué vergüenza de iglesia. Si hay un, un anciano que dice, hermano, yo quiero ir a la iglesia, pero me queda lejos, yo no puedo ir andando hasta allí. Bueno, te, te paso el Uber, ya te daré 10 orillos. Qué vergüenza teniendo hermanos con coche. Pero somos consumistas. Somos consumistas. Pero ¿quién debe cuidar a los desamparados? De la iglesia. Hermano, yo no voy a buscar con coche a todo el mundo, pero si alguien de la iglesia me dice, Pastor, necesito que alguien me lleve hoy que estoy lisiado, estoy lo que sea. No, buscamos a alguien de la iglesia, pero alguien te va a buscar, eres nuestra familia. Pero las viudas eran cuidadas por la iglesia, porque esas viudas no tenían una pensión de jubilación. ¿Quién las mantenía? La iglesia. Pero había unas características para cuidar a esas viudas. ¿Cómo debían ser? Que hubiera sido la esposa de un solo marido que tenga testimonio de buenas obras, que haya criado a sus hijos, mostrado hospitalidad, lavado los pies de los santos, ayudado a los afligidos. ¿Cómo sé yo que una viuda es así? ¿Cómo sé yo que esa viuda cumple los requisitos? ¿Cómo lo sé? Porque la tengo que conocer. Yo no voy, voy, yo no voy cuidando a las viudas que me encuentro por Barcelona. Yo voy cuidando a una viuda que muestra con eso que muestra que era creyente, que cuidó la iglesia, que amó la iglesia y ahora la iglesia la cuida ella. Pero ves, siempre tiene que haber el conocimiento de la persona, algo que solo se puede dar dónde? En la iglesia local. El sustento de los pastores, Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan, bien su, lo que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación, en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario. ¿Pero tú vas a, tú vas a sustentar todos los pastores del mundo? No, tú no vas... Ah, yo, nosotros no sustentamos al pastor Javier Pérez, al pastor David, al pastor Israel Sanz, al pastor Will. ¿Quién sustenta a esos pastores? Su iglesia. ¿A qué pastores debemos sustentar nosotros? A los de nuestra iglesia. Es, es importante ser parte de una iglesia cuando te pregunten, ¿a qué obreros del Señor sustenta? No, yo de vez en cuando mando una ofrenda misionera. O sea, no tienes pastor. Hay cosas que solo puedes vivir en la iglesia local. Porque necesitas conocer a la persona. Ah, yo mando una ofrenda a un misionero de, de Cancún. Ah, ok. ¿Cómo sabes que ese misionero gobierna bien? ¿Cómo sabes que cumple los requisitos? Lo conoces, ¿no? Yo mando la ofrenda. Yo creo que es buen hombre, ¿no? Yo creo. A nosotros sí nos conocéis. Nuestro testimonio, nuestro andar, nuestro vivir. Otra cosa interesante, la... La membresía y la obediencia. Y ya concluyo con esto. Dos versículos y termino. Solo quería dar muchos ejemplos para ver una cosa que es muy clara y la gente no quiere aceptar hoy. La obediencia pastoral. Lo veremos en el mensaje sobre los pastores. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Obedeced a quién? A los pastores de, de Cristo. Tienes que obedecer a Maldonado, ¿eh? Y a es Luna y a Dante Rebel. ¿A quiénes? a vuestros pastores, porque, eh, no, y lo más interesante, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué te he dicho yo? Paul Washer esta noche estaba muy afligido porque sabía que estabas triste y Paul Washer dijo, no, voy a orar por Johnny porque lo veo mal y su gel empezó a orar por André también y Miguel Núñez me dijo que oró por Clicia y Spurgeon se levantó de la tumba para orar por Antón no, son dones del Señor y nos edifican, pero esa gente no sabe quiénes son. Vosotros mañana os morís, os divorciáis, os enfermáis, esa gente sigue con su vida feliz, sonriendo y comiendo. Pero cuando Alexandra estaba en el hospital, cuando cogió COVID al principio, estaba abatida, se estaba quedando sin aire, Paul Washer no se puso triste, pero en nuestra casa sí. Cuando una mujer de esta iglesia está rota porque su hijo está en las drogas, no sale de ahí, se le está descarriando y está sufriendo. Eh, su gel Michelin no se pone triste, pero hay unas personas que en su casa ahora doblan sus rodillas y, Señor, fortalece a esa mujer. Porque esos son los que velan por tu alma y esos son los que debes obedecer, los que debes honrar. No, todos tenemos pastores que nos caen bien. No, yo tengo un amigo que es pastor con el que hablo, con el que me enseña, pero, pero está bien, pero no es tu pastor. Yo también doy clases ¿eh? en internet, algunos ya las habéis visto y habéis participado. Doy clases a iglesia, he sido profesor de cursos, pero yo no soy pastor de ellos, yo enseño Biblia. Pero yo velo por las almas de esta iglesia. Pero hay gente que le preguntas quién es tu pastor y Hermano, hoy te hago una pregunta, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu iglesia? A lo mejor hoy vas a darle más importancia al curso de membresía, vas a decir, "No, yo quiero ser parte de un lugar, yo no quiero seguir visitando." Hay gente que está aquí, que es, que es visita, me dice, pastor, quiero quedar con usted y ya me conocen. Tengo citas pendientes, ya, pero es urgente, ya, pero los miembros van primero. Puedo sonar muy frío, pero los miembros van primero. Ellos están comprometidos conmigo, yo con ellos. Yo no sé si tú vienes de visita solo a que te mimen un rato y luego te vas a otra a que te mimen un rato. Vamos a ver, dale tiempo. A ver, obviamente, si te estás muriendo, como iglesia tendremos misericordia, como iglesia te ayudaremos. Y ya me conocéis que suelo buscar hueco hasta para los que no son miembros, pero la prioridad son los miembros. Por ejemplo, cuando yo doblo mis rodillas por las mañanas y presento vidas en oración, yo no sé cómo se llaman las visitas. Pero yo oro, no sé, oro por John Jairo, que ha sido capaz de dejar que su mujer y a él se vayan solos a Copenhague. No lo voy a entender, míralo solo, triste, en esa esquina. Hay que orar por él hasta esta tarde que vuelva y hablaremos con Vanessa. ¿Qué es eso? Oro por Dan y Laya, que se han querido ir de vacaciones, algo totalmente lícito, y están conduciendo kilómetros y kilómetros por la carretera para que Dios los guarde, porque van también con un bebé ahí. Por, por Brian para que el Señor lo estabilice en su trabajo y le ayude a crecer profesionalmente y eso le ayude a tener una economía estable para su hogar son cosas normales de la vida pero que pues yo conozco a la persona y lo pongo en oración pero por los que habéis llegado ahora es que no sé ni el nombre veis por qué es importante ser parte de una iglesia todos queremos que nos cuiden pero quién nos va a cuidar en lugar de al que pertenecemos sí o no Hebreos 13, siete Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. ¿Cómo puedes imitar a un pastor? Miren, doy este ejemplo. Yo considero a Paul Washer un hombre de Dios. Pero la verdad, voy a ser honesto: no lo conozco. Me transmite ser un hombre de Dios por lo que veo en vídeos. Pero no lo conozco. A mí hay gente que me escribe porque ve vídeos en internet y me dice: usted es un siervo del señor. Yo voy puedo estar pegando a mi mujer en casa y tú solo ves mi cara en un vídeo. Yo no, tú no puedes decir usted es un ejemplo a imitar. No me conoces, no sabes de qué pie cogeo, no sabes cómo es mi carácter. Tú ves un vídeo. ¿A qué pastor vas a imitar tú? A vuestros guías. Y a ti no te guían todos, te guían los que tienes delante. Los que intentan guardar un testimonio que tú puedes ver y decir, voy a intentar ser un marido así, tener ese carácter, ser un hombre así. Hermano, que hoy puedas entender que la iglesia de Cristo es una, pero tú tienes que comprometerte con una iglesia local, con un grupo de creyentes, dar tu vida por ellos y ellos darán su vida por ti. Ahora te pregunto. Tú que no eres parte de ninguna iglesia. Yo te he dicho que oraba por Brian, por Dani, por John Jairo. Y ha sido un ejemplo. Por José Miguel y Nisida que acaban de ser papás. Por Jaime para que encuentre una buena esposa. Un montón de cosas que pedimos al Señor. Cosas que no hay que decir en un púlpito. Para que no pase vergüenza el hermano. Pero la realidad es esta. Yo te hago una pregunta, hermano y vete con esa pregunta a casa hoy no los que sois miembros de una iglesia los que todavía no déjame hacerte una pregunta ¿quién sabes que por la mañana mañana va a orar por ti? y si, ah Dios me cuida ya venimos con la arrogancia Sí, Dios nos cuida pero también Dios dijo orad unos por otros ¿quién ora por ti? ¿quién sabe tus luchas tus dificultades tus problemas y mañana en su tiempo de oración va a decir Señor te presento la vida de mi hermano Tar no he con nombre y apellido Espero que pronto tengas un pastor, una iglesia y alguien que ore por ti y tú ores por ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado en esta mañana, gracias por la instrucción que has traído a nuestro corazón y te pido, Señor, que puedas traer convencimiento por tu Santo Espíritu para que estas verdades queden grabadas en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender lo que amas tu iglesia y cómo debemos amarla nosotros también. Guarda nuestros corazones, Señor, para que no vivamos nuestras ideas, sino las ideas que hemos visto en tu palabra. Y bendice, Señor, todo lo que estás haciendo en esta iglesia, como has bendecido hasta ahora y cómo vas a seguir bendiciendo lo que vendrá. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.